Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre, empezamos este programa con nuestros titulares. Hoy le contamos cómo las ferias especializadas aportan a la economía del país. Arranca un evento donde se destaca lo mejor de lo nuestro. En el sector Econociendo hablamos de un término relacionado a las ventas que realiza nuestro país al exterior. Y también le contamos a través de una entrevista las principales características de una empresa que ayuda a la construcción del país ladrillo por ladrillo. Quédese con nosotros porque enseguida le contamos los detalles. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. I do it for Jesus. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco. Hasta que la idea triunfa. Promac. I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. Humahalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Humahalanta es una aventura que nunca olvidarás. Amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa Emprender, donde la economía, por supuesto, es lo más importante, un tema realmente tan relevante en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero claro, la ruta principalmente que nosotros seguimos jornada a jornada es el tema del emprendimiento. A propósito de eso, vamos a presentarle a continuación un sector que tiene que ver con intentar aproximarnos a lo que sería, por ejemplo, las ferias especializadas. Quiero comentarles precisamente que el aporte que realiza este tipo de evento resulta ser muy significativo a la economía nacional, pero no le digo más. Le invito, sin embargo, a ver el sector que viene a continuación. Las ferias especializadas son importantes porque en una feria especializada y dirigida al producto nacional, entonces uno puede ver no solo el proceso, no solo el producto que él necesite, no solo el insumo, sino también es algo específico a lo que se puede ir a buscar y controlar el sistema de calidad y garantía del producto en sí. En las ferias específicas nosotros sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos a lo que estamos yendo y tenemos algo definido. Por eso no es una feria de multiactividad. Ferias especializadas y un aporte significativo a la economía del país, a la economía de la sociedad. Y si usted quiere dirigir su atención, en verdad le invito a dirigir su atención a un ejemplo real, claro, ese sería Expo Industria en su sexta versión. Déjeme contarle que el día viernes precisamente hemos podido participar de la inauguración de este acto oficial, la inauguración de Expo Industria en su sexta versión. La participación de autoridades departamentales como el gobernador, por ejemplo, además, claro, de empresarios, el presidente de la Cámara Departamental de Industria y quienes impulsaron este evento, realzó el desarrollo de esta actividad de carácter oficial. Quiero contarle los detalles en la siguiente nota.
pasado 2 de agosto, la sexta versión de la Expo Industria fue inaugurada en un acto especial en el que se distinguía el aporte de la industria en la economía nacional. En este importante acto, como primera autoridad del departamento, en un evento trascendental para la economía del departamento y el desarrollo de las capacidades de nuestros emprendedores, particularmente del sector industrial. Este evento contó con la presencia del gobernador Edmundo Novillo, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Jaime Ponce, y el presidente de la Cámara Departamental de Industria, Federico Díaz de Medina. El presidente de la Cámara Departamental de Industria también resaltó en su momento el objetivo de promocionar lo nuestro. La Expo Industria es una feria industrial sectorizada, la única a nivel nacional destinada a promocionar las diferentes empresas productivas de bienes y servicios del país, abarcando a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y que tiene el propósito de incentivar el intercambio comercial, tecnológico, la inversión, la competitividad e innovación. Es por esta razón que en la Expo Industria usted podrá encontrar una gama de productos hechos en Bolivia a precios promocionales con importantes descuentos. Cabe recalcar que esta importante feria, en su anterior versión, contó con la presencia de 271 empresas. Este año se incrementó a 302. Y tenemos la gran satisfacción de mencionar que nuestros objetivos fueron cumplidos al contar con 302 empresas expositoras, las mismas que durante los 9 días de exposición mostrarán sus productos estrella y establecerán contacto con potenciales distribuidores. Realmente satisfactorio, porque realmente hemos visto la importancia de hacer esta ventana para que pues toda la industria pueda mostrar lo que está haciendo. La Expo Industria abrirá sus puertas hasta el domingo 11 de agosto. Si usted aún no fue al campo ferial para ser testigo de la innovación industrial de las empresas bolivianas, puede hacerlo en los siguientes días. La gente cochabambina, venga, nos visite en la feria. Vean la producción nacional, vean los productos que realizamos acá los bolivianos y apoyemos ese eslogan, ¿no?, que dice: hecho en Bolivia, consume lo nuestro, emplea los nuestros. Un evento importante, no cabe duda, un escenario donde el productor, donde el industrial nacional puede dialogar con usted a partir de argumentos prácticos. Primero, su producto. Y las mejores razones serán, por supuesto, las de calidad. Finalmente, usted será el que tenga la palabra. Por eso es que le invitamos de manera casi insistente de que pueda darse una vuelta por el campo ferial en la Laguna Lalay. Es el escenario precisamente donde se está desarrollando Expo Industria en su sexta versión. Amigos, permítanos hacer un paréntesis, una pequeña pausa. Enseguida le voy a presentar a más todavía de este programa. Tenemos una entrevista muy interesante lograda con un empresario cochabambino que es un referente en la región. Se construyó una gran empresa y el aporte al país también es importante, ladrillo a ladrillo. Y usted va a saber por qué le digo esta frase, porque está muy relacionada con lo que viene a continuación. Una pausa, estamos de retorno enseguida. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. Amigos, gracias por seguirnos, gracias por continuar con nosotros en este programa Emprender, que forma parte de la franja de Zona Real. Zona Real le propone dos programas de lunes a viernes. Este, por supuesto,
y Mirada Profunda, que llega cada martes y jueves, donde le presentamos diferentes temas de interés social a partir del lente y un enfoque más investigativo en términos periodísticos. Y claro, cada sábado le presentamos lo más destacado de la semana, precisamente en el programa de la Semana de Zona Real. Nosotros continuamos en Emprender. Quiero comentarle que Bolivia exporta más a países de la Alianza del Pacífico, como por ejemplo Chile, Perú, Colombia, entre otros, incluido México, que a los países que se encuentran dentro del ALBA, la Alianza, que conforman países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, entre otros más. A propósito de este término, exportación, quiero invitarles a ver el sector Econociendo, donde precisamente hacemos énfasis en este término técnico. Exportación. En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y o servicios nacionales de un país, pretendidos para el uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de las fronteras de un estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. Le he dicho en más de una oportunidad que el objetivo precisamente de este sector es intentar contribuir y que de manera conjunta logremos una aproximación más exacta y precisa a aquellos términos denominados tecnicismos en la economía, que están constantemente propuestos en los medios de comunicación, en las lecturas que realizamos, pero que en ocasiones no entendemos en su justa dimensión. El objetivo de ese espacio que usted veía es precisamente un pequeño aporte a esta construcción en términos de precisión de lo que significan los tecnicismos en la economía. Nosotros continuamos, le había anunciado una conversación muy interesante con el presidente de una empresa muy, muy emblemática en Cochabamba, Inserpaz. Los productos constantemente son mejorados, hay innovaciones de por medio. Cuando se realizan, por ejemplo, las ferias, esta empresa tiene una presencia importante a través de un stand muy innovador, muy atractivo. Hemos hablado de esos temas, pero también hemos hablado de la situación de la industria en el país. Le invito justamente a ver algunos segmentos de esa entrevista. La exportindustria ha ido creciendo poco a poco. Muchas veces compara una empresa con una, con un ser humano, con un bebé que recién nacido, ¿no? Que poco a poco va creciendo, va desarrollando, empieza a caminar y luego a coser, todo eso. Y algo así está pasando también con esa exportindustria. Ya tiene 6 años de vida, entonces ya estamos ya prácticamente queriendo poner los pantalones largos para poder mostrar nuestra real capacidad, ¿no? Y más que todo, invitarles, ¿no?, a la gente para que conozca lo que nosotros los bolivianos hacemos. Eso es importante. No, muchas veces decimos que no hay industria nacional o es mala, no, pero yo no creo así. Personalmente estoy en contacto constante con los industriales aquí en el país, en muchas ciudades, y veo que hay realmente muy buena industria. Los bolivianos somos gente muy hábil, muy capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos la capacidad igual que un europeo, un japonés, un chino, un brasileño, un argentino, cualquiera, ¿no? Y tenemos las mismas capacidades. Y tal vez lo que nos falta son las oportunidades para poder demostrar y hacer, ¿no? Entonces necesitamos posiblemente el apoyo de instituciones, del gobierno y particularmente de nuestra población. Si nuestra población consume lo nuestro, nos vamos a poder tener la oportunidad de poder perfeccionar nuestros productos, ¿no? De ayudarnos para generar más fuentes de trabajo y consumen nuestros productos. Entonces yo creo que va a ser una cosa, un paso importante este, porque ya no vamos a desgastar nuestra plata mandando al exterior, comprando lo que claro, necesitamos. Claro. Lo podemos producir aquí y eso puede generar mucho más movimiento económico para todos, ¿no? Para los otros industriales, para la gente que trabaja con nosotros, para el gobierno, digamos, con la parte de impuestos y otros beneficios que nos pagamos al Estado. Entonces todos nos beneficiamos desarrollando la industria y eso es lo que realmente tratamos de hacer con esta feria. Queremos que la gente venga, que vea, que aprecie nuestros productos y que luego consuma nuestros productos. Así vamos a crecer como industriales. El eslogan de esta Expoindustria, no sé si es eslogan, pero el mensaje que me queda clarísimo es precisamente tratar de apreciar lo nuestro, ¿no? Apoyar lo nuestro. Yo le agregaría
y en el mismo afán de la anterior intervención de rescatar algo que usted sugiere, le agregaría a esto que es una feria de todos, donde no solamente el empresario está involucrado, usted lo decía bien, las autoridades tienen su rol, pero el que nos corresponde ahora mencionar es el rol que tiene el ciudadano común, por decirlo de alguna manera. Ustedes han lanzado una propuesta que me parece muy interesante y ahora nos toca a nosotros responderles para iniciar un diálogo que permita que esta industria nacional crezca. Quiero ir a la siguiente pregunta porque creo que las cosas tampoco se dan de manera automática, ¿no? ¿Quiénes están detrás de esta propuesta en su sexta versión? ¿A quiénes hay que reconocerle y darle los méritos? Por supuesto, dígalo con absoluta libertad porque creo que es lo que corresponde. Bien, yo creo que la gente que está exponiendo este año en la feria, yo creo que son gente bastante motivada para exponer su producto, que está seguro del producto que hace y de la calidad que tiene. Estamos ahí en la feria. Hay muchos más afuera que, como estaba todavía una feria pequeña, incipiente, entonces no le he dado mucha confianza, pero los que realmente tenemos confianza en nuestra industria y estamos seguros de que podemos competir en cualquier campo, ¿no es cierto? Entonces estamos ahí en la feria. Y a ellos queremos hacerles un homenaje con la inauguración de la feria el día de mañana, viernes, ¿no? En la noche, a los expositores, a las empresas que nos han apoyado, a la prensa, a todos los que hemos hecho nuestra parte para que esta feria se lleve adelante. A ellos les vamos a hacer en la inauguración un homenaje prácticamente por la fe que tienen en nuestra feria, en nuestra vitrina que vamos a tener a nivel nacional, ¿no? Todos juntos, los que estamos, los iniciados que estamos y los que también se vayan acoplando en adelante, vamos a hacer de que esta feria sea la tercera feria más importante del país, ¿no? Cada una de las demás ferias obtiene su lugar. Por ejemplo, la Feria de Santa Cruz tiene un lugar muy privilegiado porque es una feria prácticamente nacional. También la FECOBOL aquí en Cochabamba es una feria muy importante. Y nosotros que pretendemos ser la feria más importante en la parte de industria, que es la tercera feria más importante del país en los próximos años. Y es nuestro objetivo, trabajar en ese sentido. Qué bien. ¿Qué industrias, qué empresas destacan en el apoyo, en el patrocinio que han podido otorgar a esta versión de Expo Industria? Bueno, están muchas empresas, ¿no? Que son varias, muchas, son alrededor de 20 empresas, ¿no? Bueno, está Inserpaz, está Coca-Cola, ¿no? En Bol, uh-huh. Está Sassi también, que este año se ha acoplado con nosotros para mostrar su producto, está Entel, que siempre nos ha apoyado, está Viva, digo, también se participaron posiblemente con esa pequeño, pero están así las empresas más grandes y conocidas, ¿no? Que nos han portado bastante bien, pese a que tienen, digamos, ¿no? Una presencia total, como han tenido en nuestras ferias, ¿no? Con la FECOBOL, pero están apoyando, tienen fe en que nosotros vamos a estar haciendo un buen papel y nuestra feria va a crecer. Entonces, aprovechando el momento, también su agradecimiento, sí, mi agradecimiento en particular a todas las empresas que nos han apoyado. Ha sido muy importante su participación, nos va a ayudar a cubrir todos los gastos que se quiere todo esto y es realmente una agradecimiento muy grande y un homenaje que vamos a hacer también el día de mañana. Qué bien, y a esas empresas de verdad hay que reconocerles también porque a veces es el apoyo en el momento correcto, cuando las cosas están empezando es donde uno necesita más apoyo en verdad, porque después ya el trajinar y usted como empresario creo que esto sabe mejor que otras personas, ya el camino se hace un poco más llevadero después, el inicio siempre es más complicado. Inserpaz se ha caracterizado, por lo menos esa es la percepción que tiene la gente, por tener siempre una presencia importante en estas muestras feriales, muchos reconocimientos de por medio, mucha creatividad. Yo me animaría a decir que hay muchos centenares, yo creo que miles de personas que tienen por ahí una foto con la escenografía de Inserpaz, como recuerdo cuando va a las ferias, por ejemplo. Licenciado, ¿qué vamos a tener en esta muestra de Expo Industria 2013 por parte de ustedes? Bueno, normalmente, bueno, no exponemos, ¿no? Qué es lo que vamos a aprender, porque siempre es un atractivo, claro. Más, ¿no? Bueno, lo que se pueda decir como indicios, probablemente. Claro, sí, vamos a tener alguna sorpresa también. Siempre hacemos algo así, ¿no? Como para que la gente venga y vea qué estamos proponiendo, ¿no? Pero tenemos siempre desarrollando productos nuevos en nuestras empresas, nuevas propuestas, nuevas opciones de trabajo, nuevos para el trabajo que se hacen los constructores.
tenemos propuestas, ¿no? Siempre la empresa está en esa dinámica de seguir abarcando más espacios de la construcción, facilitando el trabajo, la belleza en las construcciones. En todo ese campo siempre estamos trabajando a nivel nacional. Pero tenemos ya una inversión fuerte en la FEICO, Bolo, hemos hecho una inversión fuerte, así que lo que estamos haciendo es retocar un poco lo que tenemos en esa feria, pero vamos a presentar unos dos productos por lo menos nuevos que va a motivar bastante a todos los que construyen, no solamente a los arquitectos, ingenieros, empresas constructoras, sino también a las personas que independientemente hacen alguna construcción desde pequeña hasta grande, ¿no? Entonces van a tener productos que les va a ayudar bastante en la parte de construcción de nuevos emprendimientos, ¿no? Pues que bien, hay muchas, más de una sola razón para ir a la feria, para ir a Expo Industria 2013. Quiero ya finalizar esta entrevista agradeciéndole la gentileza que ha tenido y bueno, estaremos nosotros siguiendo también las actividades en Expo Industria, sin duda. Gracias por la gentileza que ha tenido, permítame darle la mano para reiterarle esta atención que ha tenido. Bueno, usted también nos va a visitar, le invito a usted, a su familia y a todos los amigos del canal para que vengan con sus familias, van a pasar un agradable momento, la plaza de comidas va a estar a disposición, los mejores restaurantes están en esta oportunidad y van a estar también grupos de música amenizando ya en la tardecita, ¿no? Empezamos la noche, vamos a estar con música y alegrarnos un poquito, ¿no? Con todo tipo de música. Cada día va a tener un estilo diferente de música, cosa que pueda, digamos, agradar a las diferentes personas, ¿no? Para que va a haber el homenaje al país, la serenata a Bolivia, el día lunes en la noche, que va a estar muy bonito, va a estar esta manta, proyecciones, conjuntos que van a hacer música y nos van a ayudar bastante haciéndole una serenata en su país. Otro de los actos importantes va a ser el concierto de rock, que prácticamente está dedicado a los jóvenes también, ¿no? Y hay grupos que tienen bastante trayectoria, muy conocidos como Octavia, y hay Sacrilegio también, que no he estado yo en esa época de Sacrilegio aquí en el país, pero me comentaban de que tenía muy buena música y me parece que los actores principales de ese grupo van a estar también ahí. Así que va a haber para divertirse. La noche de cumbia, por ejemplo, también para el que viste la música tropical, van a estar ahí. Así que va a haber mucho para divertirse también, aparte de conocer qué hacemos como industriales. Así que la invitación a usted, a su familia y a todo el público que nos ve. Amigos, gracias por habernos seguido. El tiempo se nos ha agotado. En verdad, quiero agradecerles, invitarles una vez más a que nos sigan. Mañana tenemos Mirada Profunda en esta franja de la televisión Zona Real. Y bueno, Emprender estará de retorno el día miércoles. La actividad en estos días que resalta en la región es Expo Industria en su sexta versión. Apoyemos lo nuestro, que tiene realmente una propuesta muy interesante para este año 2013. Si usted quiere volver a ver este programa, lo puede hacer, por supuesto, a través de nuestro canal en YouTube. Si quiere comunicarse con la producción para hacernos saber sus inquietudes, sugerencias, o mejor aún, si usted es un emprendedor y quiere contarle a la gente algo sobre un producto o servicio, nos puede llamar y nosotros estaremos contando su historia de emprendimiento. Amigos, de verdad, como siempre, han sido muy amables. Muy buenas tardes. Permiso.